Así me gusta. Otra vez será. ¡Liosta! ¿Has visto algo allí? Esa torre. No veo ninguna. Me lo habré imaginado. ¿Tienes otra historia? Una más. Había un caballo. El caballo quería vengarse de su enemigo, un ciervo. Pero no podía matar al ciervo solo. El caballo conoció a un hombre, un cazador, e hicieron un trato. Le permitió tomar las riendas y montarlo sobre el lomo. Juntos mataron al ciervo y el caballo saboreó la victoria. Pero el cazador no liberó jamás al caballo y lo hizo su esclavo. Entonces vengarse le costó su libertad. Espero que valiera la pena. No fue así. Letras sueltas, pero necesitamos el resto del disco descifrado.
¿Me cuentas otra historia? Muy bien. Había una fábula de una rana. El pantano se secó y, junto con su hijo, salieron en busca de un nuevo hogar. Encontraron un pozo. El hijo vio agua y se dispuso a saltar, pero el padre lo detuvo. Vio que el pozo era profundo y, una vez adentro, no podrían salir si el agua se volvía a secar. Sabiamente, siguieron camino. ¿Y ya está? Sí. Eso no es una historia. Si el hijo hubiera saltado, entonces sí lo sería. Hubiera quedado atrapado y se moriría de hambre con el padre mirándolo sin poder hacer nada. ¿Ves? Así sí. No puedo traducir esto sin tener toda la clave. ¿Qué otras historias te sabes? Había un joven al que habían visto robar y lo habían condenado a muerte. Su madre lo visitó en prisión. Era una mujer amable que solo podía dar amor. Pero su hijo, el ladrón, la recibió lleno de ira y le arrancó la oreja de un mordisco. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el chico siempre había sido un ladrón. Y su madre solo le había mostrado amor y ninguna de las consecuencias. Si ella le hubiera enseñado disciplina, él hubiera vivido más. Claro, pero la oreja, eso no está bien. ¿Quieres atracar aquí?
Tesoros de todos los reinos. ¿Crees que Fafnir estuvo también en Alfheim? No lo sé. ¿No sientes curiosidad? Él es interesante. Vamos a ese almacén a recoger cosas útiles para el viaje, no para saber más sobre ese enano. No entiendo qué hacemos aquí. Pobre Fafnir. La línea entre la ambición y la codicia es muy fina. Vamos allá. ¿Por dónde? Ladrones. Vaya, se han adelantado. ¡Atento! ¡Vaya oportunidad!
No entiendo qué hacemos aquí. Cerrado. Busca otra entrada. Atreus, ven. Padre, mira ahí arriba. Veo algo ahí arriba. ¡Hala!
chico. ¡Otro mapa! ¡Genial! Los ladrones lograron entrar. Espero que dejaran algo del tesoro. Solo unas vasijas inútiles. Hidrogur. Ni tesoro mágico, ni piedra de afilar. Ten pocas expectativas y evitarás las decepciones, chico. No los esperaba. Exacto. No hay más que veneno.
y la estatua de un pajarraco. Y recursos útiles, que es por lo que vinimos aquí, chicos. Pero ya han vaciado muchos de estos cofres. Los ladrones. Espero que dejaran la piedra de afilar de Sindri. Me da buena sensación. Puede que encontremos la piedra de afilar. Recuerda lo que te dije de las expectativas. Ten pocas, ya sé. Pero me da buena sensación. Adiós a la buena sensación. Thank you.
Esta vez estaba prevenido. Lo vi. Entonces, ¿pocas expectativas y estar siempre en guardia? Es un equilibrio delicado. Espera lo peor. No des nada por hecho. Y prevé siempre un ataque. Es mucho que memorizar. Solo falta una sala. No hay que tener expectativas, pero... ¿Crees que estará allí? No. ¡Seguido!
¿Ya vuelves a mearte en mi cadáver, desagradecido? ¿Quiénes sois? Busco una piedra de afilar. ¿La has visto? Sí. Había una en esta sala. Mi hijo afiló su daga con ella antes de clavármela en la espalda. ¿Qué? Ese cabroncete creía que ya le tocaba liderar a mi gente. Fui duro con él, lo admito. No debería sorprenderme. Yo le hice lo mismo a mi padre cuando tenía su edad. ¿Mató a su propio padre? ¿Dónde está ahora? ¡Ja! Quizás sea un cabroncete, pero es mi cabroncete. No conseguirás nada de mí, necio. Entonces lo hará su daga. ¡Eh! ¡Es mía! ¡Eh! Venga, chico. Nos marchamos. ¡Muérete! Ser dos fifels paliduchos, sabéis luchar. Lo reconozco.
¿por qué le traicionaría así su hijo? ¿Matar a tu propio padre por un tesoro? Es demasiada codicia. Recuerda lo que te dije. No des nada por hecho. Sí, claro. No parece que fuera un gran padre, pero... Solo conoces media historia. Supongo. Estoy de...
visto, padre. Lo tengo. Aún no puedo.
Bueno, ¿qué os pareció el almacén de Fafnir? No encontramos la piedra. Esta daga es del ladrón que se la llevó. Se llevaron todo lo mejor. ¿Ah, sí? Bueno, pues tomad esto, a cambio de la daga. La daga que me trajisteis es muy interesante. Un diseño sencillo, pero la fabricación es sólida. ¿En qué parte del templo estaba? En un ladrón. Dijo que pertenecía a un clan más grande. ¿Se llevarían ellos la piedra? Es muy posible. Sé que he visto antes este diseño. Thank you.
¿Me cuentas otra historia? Una más. Había una vez una historia de una madre cangrejo que le echó una regañina a su hijo. Le decía que caminara hacia adelante, orgulloso, no de lado, como solía hacer. Pero ella también es un cangrejo. Debería haber dicho, caminaré hacia adelante si me enseñas. Sí, eso dijo. Esa era la historia. Lo entiendo. Vamos, chico. ¿Has encontrado al alquimista que buscamos? ¿De qué reino acabáis de salir? A ver si adivino. ¿Alfheim? ¿Cómo lo sabes? Reconocería ese olor en cualquier parte. Pasé mucho tiempo allí, pero ya no me permiten volver por culpa del... incidente. ¿Qué ocurrió? Bueno, no creo que a tu papi le haga gracia que te lo cuente teniendo en cuenta la cantidad de tacos y robos y folleteo que incluye la historia. ¿Qué? No me juzgues. Vosotros sois los que habéis llegado aquí apestando a elfo. Le trae a uno recuerdos. ¡Marchaos ya! Tengo cosas que martillar.
No os habréis encontrado a un tipo así de alto, que no siente dolor y que habla como si estuviera borracho, pero solo es un poco lento. ¿Cómo crees que me siento? Si quisiera líos con los Aesir, habría puesto la tienda al lado de un burdel, o de un campo de batalla, o de un burdel de batalla. ¿Ha dicho Aesir? ¿Como los dioses? No. Brock, ¿qué sabes de la serpiente del lago? Sé que es demasiado grande. Vale. Pues nada, entrad. Se acabó la paz y el silencio. Ya veo. Solo querías mirarme a los ojos. ¿Qué dice? Sí, señor. Estas runas dicen muerte dentro. Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote. Si eres listo, lo encontrarás. A ver, según Brock, su amigo es enano como él y lleva un anillo verde. Búscalo si quieres. Yo estaré recogiendo recursos para el viaje. ¿No vas a ayudarle? No. ¿Por qué no? Porque yo no hago recados para los enanos. Oh. Enano sin anillo. ¿De la cuadrilla? El suelo y la pared están chamuscados. Curioso. Sigamos mirando. ¿Sigamos? Vale. Yo sigo mirando. Es un devora almas. Si nos mata, será el fin. No habrá Valhalla, ni Hel. No habrá otra vida. No nos ataca. Oh. Mamá decía que eran muy peligrosos. Entonces no bajes la guardia. Ven. Go!
mejor. Este no es. Creía que te daba igual. Vi que no tenía el anillo mientras lo saqueaba. Ah. ¡Atento! ¡Aparición herida! Sin anillo. No encontraremos al amigo de Brock vivo, creo. Chico, por aquí. Vale. Otro mapa. Seguro que encontramos algo útil aquí.
Atreus, sígueme. Enseguida. Ese es el anillo. En la mano cortada. Y pegada al Débora Almas. Bueno, ya sabemos lo que pasó con Anvari. Vamos a contárselo a Brock. No hace falta luchar, ¿eh? No, vamos a luchar. ¿Por qué? Porque te da miedo. Sé fuerte, Atreus. Concéntrate y busca un punto débil. Sí, señor. Ni movimientos bruscos.
si ese es el anillo del alquimista. Anillo verde, inscripción enana. El alquimista. ¿Y dónde está el resto? Seguramente. El devoraalmas lo atrapó. Creo que deberíamos llevar esto a Brock. Léelo. Sí, señor. Estas runas se escribieron rápido. Dicen... Y-min. ¿Crees que fue el alquimista? Le preguntaremos al azul. Ah, ¿ahora te interesa? Tenemos al alquimista. Quiero la recompensa. Ah.
¿Qué encontrasteis? A tu alquimista. Lo siento, Brock. No encontramos más que su mano, aún con el anillo. Allí dentro había un devoraalmas y, en fin, debe de haber quemado el resto de su cuerpo. Supongo que seguirás queriendo una compensación, ¿eh? Pues claro. Pues claro, dice. Mioneferexi. Voy a mirar mejor este anillo. Puede que Anbari dejara algo de magia en él antes de espicharla. ¿Podéis hacer eso? ¡Claro! Los enanos y las joyas mágicas son como moscas en culo de cerdo. Ya no estoy tan interesado. Está abierto. Otra vez será. A trabajar. Quizá la próxima vez.
Debe de ser una rama del árbol del mundo. ¡Chico! ¡No te desvíes! Vale, vale, ya sé. A saltar. ¿De verdad? ¡Mala idea! Yo no soplo si no soplas tú. Pasamos esa estatua de Thor antes con la barca, al salir de la cueva de la bruja. ¿Y esa qué dirección es? Es media mañana. El sol está ahí, así que... Eso es el sur. ¿Sudoeste? Bien. Esto hemos acabado. Casi. Ojalá tuviéramos el resto de las piezas del disco descifrado.